¿Cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal, esta vez del unboxing a el amiibo de Luigi. Así que, sí, como están viendo, al fin aquí les traigo el unboxing a un amiibo, como lo tienen ante sus ojos, que es a Luigi, que es un amiibo muy bueno. No hay, en lo personal, no hay ningún amiibo que sea malo, ninguno. Pero, entonces les voy a platicar. Ustedes ya sabían, desde hace mucho yo quiero un amiibo, al igual que mi hermano. Entonces, primero, ya habíamos visto muchos amiibos. Habíamos visto el de Mario, Luigi, Peach, Link, Kirby, Pikachu. Y entonces, pero en ese momento no teníamos dinero para comprar un amiibo. Entonces, otro día fuimos y nada más quedaba el de Peach. Tampoco teníamos dinero. Y luego fuimos y ya no había. Y desde ahí perdimos las esperanzas porque ya no había en ningún lugar. Íbamos a todos los lados y no había ningún lugar. Así que en el Liverpool salieron muchos Luigis. Así como esos muchos, muchos, muchos. Así unos 70 así. Haz de cuenta todo el estante así lleno de Luigis. Pero tampoco teníamos dinero porque aún no teníamos dinero. Lo habíamos gastado en otra película. Y no lo pudimos comprar. Fuimos 3 días después que ya teníamos dinero y ni un amiibo había. Cero amiibos. Preguntamos y dijeron que les iban a llegar para los de la segunda oleada. Que les iban a llegar. Y por eso es lo que les dije en el video de el justiciero. Entonces fuimos al Sears, uno de los Sears, porque aquí hay dos, y nada más había una Peach. Hoy fuimos y sí teníamos dinero, pero no sabíamos si ahí iba a haber en otros lugares. Entonces le dijimos al señor que las guardara mientras íbamos al otro Sears, porque ahí habíamos visto unos hace mucho. Y pues sí, nos encontramos muchas Peach y muchos Luigis. Entonces pues escogimos estos, que es de Luigi, que es muy bonito. Así que para que lo puedan ver mejor, porque no es lo mismo verlo en la caja que verlo sin la caja por adentro. Entonces procederemos con el unboxing. Está bien, así que primero enseñaremos la caja. Como pueden ver, ahí está el nombre, Amiibos. Y perdón si estoy hablando muy ronco, es que estoy enfermo. Y ahí podemos ver la imagen de Luigi y el logo de Super Smash Bros. Junto con su nombre. Ahí podemos ver a Luigi. Y pues la cajita está muy padre. Por atrás podemos ver a Luigi, que también dice que lo puedes llevar al nivel 50. Y una captura de pantalla que está golpeando a Mario. Vamos a abrirlo. Ahí traje mi navajita, super navajita. Como pueden ver, es un poco fácil. Ya le habíamos dado, pero iba a usar la técnica del Bowser, pero descubrí esta, que es mucho más fácil y pues menos destructiva. Así que ahí la tienen. Y pues yo creo que Luigi es de los personajes que más bien te caen. Es muy buen personaje. Y que cuando jugabas juegos de Mario, ese era muy famoso Luigi. Y te peleabas, ¿no? Por usar a Luigi. A menos que hay personas que sí les gusta más Mario, pero a mí me gusta más Luigi que Mario. No sé, es como el... No sé. Incluso le sacaron un juego que era el Super Mario Wii U, creo. Y le sacaron el Super Luigi Wii U, que es exactamente igual, solo que era hasta la misma portada del videojuego. Solamente la diferencia era que estaba tachado Mario y estaba Luigi. Y estaba tachado con una X verde. Y el juego era igual, solo que podías usar a Luigi. Así que como ven, ya lo vamos a sacar. Ahí se ve por adentro.
Okay. Listo. Entonces ya tenemos a Luigi afuera. Ahí tenemos los amiibos. Y tenemos a Luigi. Ahí lo pueden ver mejor. Así que ahí está. Muy bien detallado. Entonces, antes de enseñarlo bien, para que puedan sentir las dimensiones y todo, vamos a explicar un poco de esto. Algo que me di cuenta es que, como ven, como explica el Bowser, esta estampita, para que escanees el código, pero hay muchas formas de abrirlo. Como vieron, ya les enseñé la mía, que la caja, por cierto, quedó muy bien, en perfecto estado. Lo puedo meter cuando quiera otra vez, pero hay muchas formas de abrirlo, tales como puede ser esta que les voy a explicar, que puedes, si eres muy hábil para cortar con cuchillos, muy, tienes mucha destreza y todo eso, puedes cortar un cuadrado aquí. Y acá abajo le quitas, ya metes la manita por ahí y ya quitas la estampa y ya está el código. Y ya tienes tu código sin sacar a tu amiibo. Pero yo lo quería sacar por muchas razones. Una, no tengo Wii U. A lo mejor después me compro, pero no sé. Es la ambición de tener un amiibo y tenerlo. Muchos, la mayoría en aquí donde vivo, no tienen Wii U. Y los compran porque son muy buenos. Son muy coleccionables, muy detallados. Entonces es algo que toda la gente coleccionista ambicia. Así que vamos a mostrar bien por aquí. Como pueden ver, está perfectamente detallado la nariz, las sombras, el bigote, los ojos con profundidad. Ahí se le pueden ver las cejas. El sombrero, que con estas sombras que le hacen, que parece que es la sombra que se da aquí en la parte de atrás del sombrero, está muy bien. Ahí lo pueden ver mejor. Es que los dobleces de la camisa, todo está muy bien. Los botones en dorado, si alcanzan a ver, ahí hay como unos cuadritos que se forman como la gabardina que tiene. Son unos cuadritos como si fuera la tela de verdad. Entonces es algo que es muy bueno. Son unos detallazos que le agregan. Ahí lo vemos, la mano, los guantes, los pies. Y entonces está excelente esta figura. Como pueden ver, está a punto de tirarse como en una tabla, no sé. Aquí en la parte de atrás, como en esa imagen que viene. Entonces está muy bien hecho. Entonces, ojalá que en un futuro yo tenga Wii U para jugar con este amiibo. Utilizarlo. Aquí tenemos, por cierto, el signo de Smash Bros. Y entonces está muy bien. Y ahí vemos, como ven ahí, donde dice amiibo, el código y todo eso. Entonces, es una figura que está excelente. Y en lo personal me gustó mucho, aunque hubiera algunas, hubiera escogido probablemente a Luigi. Obviamente también hay algunas que sí deseo, como Samus y todos esos. Pero pues Luigi es una excelente elección. También a lo mejor ya después tengo alguna de la segunda oleada, como les comentaba. O puede ser que compre a Peach, ya que como la vi, si no se acaban, en la siguiente semana aproximadamente, más o menos, a lo mejor la tengo. Entonces espero que les haya gustado. Pónganme en los comentarios qué amiibo es el que quieren, si es que quieren uno. ¿Cuál les gustó más? Si tienen amiibos, ¿cuáles tienen? Si les gustó el video. Si coméntenme cuál quieren que compre, si es que los traen para acá. Entonces, con este excelente amiibo me despido. Así que denle like, comenten, suscríbanse. Y un saludo al Bowser, a Dani Figue, a Juan Rendón y a todos ustedes. Así que, adiós. Como ven, ahí puse la caja de Luigi, arriba de las cajas de los Funkos. Y
de este lado voy a poner a mi amigo de Luigi en los videojuegos a un lado del DS. Ahora sí.